Hola, bona tarda. Començarem aquesta tercera taula d'aquest cicle en relació a l'educació artística i aquesta mostra de projectes de diferents centres, de diferents nivells educatius en relació al tema. L'hem titulat Prospeccions i alternatives de futur a l'educació artística i comptem amb tres convidats que ara mateix us presentaré. Primer em presento jo mateixa, soc Anna Mauri, treballo al Departament de Didàctica de l'Educació Visual i Plàstica de la Universitat de Barcelona. A l'esquerra de tot tenim a la Irene Amengual. Ella està treballant ara al Museu Baluard, perdona que diré el nom, al Baluard Museu d'Art Modern i Contemporani de Palma, a Mallorca. És doctora en Educació Artística i està al Departament de Desenvolupament Educatiu i Formació. Ella està dissenyant, desenvolupant i avaluant programes educatius per molts diversos tipus de públics i comunitats, en alguns d'ells treballant a llarg termini i col·laborativament amb diversos agents socials. Presentarà un projecte titulat Cartografiem-nos i ella ja ens el presentarà i descriurà. En segon lloc tenim a l'Imanol Aguirre. Ell és professor titular a la Universitat de... Perdoneu que tinc aquí la llibreta. També professor titular de l'àrea de didàctica d'educació plàstica de la Universitat Pública de Navarra i responsable del grup EDARTE de la mateixa universitat, amb el que ha de desenvolupar diferents investigacions sobre l'ús de les arts als contextos escolars, les pràctiques i visions de l'educació a museus d'arts visuals i les pràctiques dels joves com productors visuals. I en tercer lloc tenim aquí a la Maria D'Assís, directora del programa Gulbenkian d'Educació per la Cultura i la Ciència de la Fundació Gulbenkian de Portugal, i es presentarà el projecte 10x10. Cuando queráis tenéis la palabra. Hemos hablado entre nosotros que prefieren hacer su exposición en castellano y ella la hará entre portugués y castellano con la intención de llegar al máximo a todos nosotros y también porque pues, podemos entender con todos los ponentes, pues también Irene hablará también en castellano y Manuel también porque hemos quedado que en euskera no íbamos a entenderlo. Así que vamos a hacerlo de esta manera. Gracias. Bueno, pues buenas tardes, buena tarde. Gracias por la invitación y por poder participar en este encuentro. Cuando vi en qué mesa estaba y leí el título, me parece que ofrece un reto y un desafío muy importante, porque hablar de alternativas del futuro en la educación artística en estos tiempos pues realmente no resulta nada fácil. De hecho, he tenido bastantes dudas sobre cómo enfocar el asunto. Bueno, para comenzar, había pensado que podía ser una buena entrada este texto, que es un anuncio en Facebook de una escuela creada por una cooperativa de padres y madres de Navarra. Está ahora mismo en el Facebook. Las negritas las he colocado yo, justamente, ¿no? Porque me parece que este texto tiene diferentes entradas, ¿no?, que podían haberme servido para iniciar esta. Pero bueno, una podía ser la del énfasis que se pone en el método como flotador, del sálvese quien pueda, en el que quizás estamos inmersos, ¿no? Podía ser una entrada. No es baladí tampoco lo que está subrayado al final, lo de se valorará haber realizado magisterio. Aquí creo que hay mucha... dice mucho, ¿no? Dice mucho de la situación en la que estamos, ¿no? También... el hecho de citar estas metodologías pues, me hacía pensar en que podía ser interesante quizás también hablar de este método marca registrada, ¿no?, donde el prestigio de la educación lo da el label, ¿no?, al que se ascribe cada quien. Pero bueno, yo por acercarme un poco a las propuestas de las compañeras de mesa que he podido leer estos días, pues quizás me he prefiero, ¿no?, quedarme un poco con las concepciones educativas que hay detrás de eso que se llama pedagogías alternativas y que de alguna manera quedan inspiradas en ese método. Porque, curiosamente, las palabras que aparecen en los logotipos y en las... ¿No se ve bien, Irene? Sí. Si no, bajo esto... sí. Aparece muchas veces la palabra libertad, la palabra educación a la libertad, todo este tipo de ideas que son los pilares del imaginario sobre el que se arma eso que llaman las pedagogías alternativas. Y es significativo también que se esté viendo como pedagogía alternativa en este momento una narrativa como esta de Tan vieja raigambre, ¿no? Yo soy profesor de educación infantil en la escuela, en la Facultad de Magisterio de la Universidad Pública de Navarra. Cada año me encuentro con más énfasis en este tipo de cuestiones en mis estudiantes y cada año me resulta más difícil establecer un diálogo productivo, abierto, con respecto a estas cuestiones, porque creo que estamos funcionando, o se está funcionando, y se le está formando muchas veces a partir de mitos. De hecho, la última vez que tuvimos clases dije, bueno, si se trata de una cuestión de creencias ya no tenemos nada que discutir. Yo, contra las creencias no se puede, pero si queréis que hablemos sobre estas cuestiones, sobre estos mitos, sobre los que se ha armado la cuestión de la libre creatividad infantil, pues podemos hablarlo, ¿no? La idea de que la creatividad infantil es innata y es espontánea, y la idea de que el aprendizaje puede producirse a través de la libre experimentación. Esto que el otro día comentábamos con Marisol Anguita, ¿no? De que al final no es cierto que los niños aprendan solos, ¿no? Pero todavía estamos en esta posición, ¿no? A lo sumo, se proponen ofrecer materiales, espacios para que se muevan libremente, para que decidan qué quieren hacer, ese famoso que hagan lo que quieran, ¿no? Propiciar espacios libres de la influencia del mundo adulto, a través del cual se puede manifestar la espontaneidad creativa. Esto es lo que hoy se les está presentando en mi facultad por parte de la mayor parte del profesorado. Entonces, bueno, realmente estamos en una posición un poco difícil, porque se arma la propuesta que se arma, el debate que se arma, se hace en torno a una dialéctica que a mi juicio tiene un poco de trampa o que es, desde luego, poco es interesada, ¿no? Por una parte, se opone a una idea de educación artística directiva y colonizadora, o sea, esta propuesta de pedagogía alternativa se opone a una propuesta de educación artística directiva, colonizadora. El mundo adulto gobierna y decide qué es lo que va a hacer el mundo infantil, ¿no? Y esta es la mayor dificultad con la que me suelo encontrar, ¿no? Para las personas que van a ser las futuras educadoras de los niños y las niñas que están naciendo en este momento, ¿no? El entender que, el plantearnos que quizás hay otras posibilidades, que no son solamente estas dos, ¿no? Entonces, yo voy a presentar algo que lo he hecho con en otras ocasiones, ¿no? Quiero defender. De alguna forma, yo no puedo hablar del futuro de la educación artística, no me atrevo a hablar de eso, no sé muy bien hacia dónde vamos. O podríamos plantearnos la creación o poner sobre la mesa, por lo menos, otra narrativa distinta, ¿no? Y esta narrativa estaría, a mi juicio, colocada sobre dos aspectos, ¿no? Una visión de las artes que vengo defendiendo desde hace ya mucho tiempo y otra idea de infancia que poco a poco también he ido elaborando a partir de trabajos y proyectos que he ido conociendo de colegas que trabajan directamente con niños y niñas, ¿no? He elegido esta imagen del Parque Eva Emigumi que aparece en la película Time de Kinky Duke, porque me parece muy sugerente, ¿no? Son dos manos que proyectan un puente hacia un lugar que es incierto, ¿no? Y a mí me parece que eso es lo interesante justamente de una propuesta de estas características, ¿no? La primera mano sustentaría esto que llamaríamos la visión de las artes, ¿no? Otra visión de las artes. Y yo todavía no he encontrado mejor argumento que el que ofrece John Dewey o otros pensadores en la misma línea de pensar en la obra de arte como relato y como experiencia. Fijar la idea de que lo que nos interesa de la obra de arte, más allá de sus cualidades estéticas, más allá de su prestigio, más allá de que pertenezcan o no a un patrimonio, es que contienen alguna forma de experiencia construida como relato, ¿no? Creo que es importante también colocar ¿A qué me refiero cuando hablo de experiencia? En muchas escuelas se trabaja, dicen, desde las experiencias, y yo diría que se trabajan haciendo experimentos. Es decir, se ponen a los niños y niñas a que experimenten cosas, ¿no? Pero creo que experiencia podría tener un sentido más en esta dirección que plantea Michel Foucault, ¿no? Experiencia es aquello que nos transforma, aquello que nos cambia, aquello que somos y que nos impide mantener el mismo tipo de relaciones con nosotros mismos y los demás, aquello que produce algún tipo de transformación, es decir, de aprendizaje en nuestra vida, ¿no? Y yo cuando hable de experiencia voy a hablar en estos términos, ¿no? En este sentido, las obras de arte, así concebidas, serían materializaciones de creencias, de deseos. Y esto nos ayudaría a tratarlas como relatos abiertos a la interacción creativa, porque las tomaríamos como motivos que propician situaciones performativas capaces de afectar a cualquier usuario en cualquier momento y en cualquier lugar. De manera que el valor educativo de las obras de arte, y donde a mi juicio se pondría el foco en la educación artística, sería en esta actividad experiencial, en esta posibilidad puesta en poner en juego los aspectos experienciales de la obra de arte, ¿no? Aquellos a través de los cuales han sido creados y son usados. Desplazar el interés educativo de la obra en sí hacia la experiencia que pueda generar, hacia la experiencia que generó cuando se creó y a la experiencia que pueda generar cuando la usamos con propósitos educativos. Esto no significa necesariamente que haya que repetir las experiencias de quien las creó, no se trata de usarlas de esta manera, pero se trata de someterlas a esta apertura en la interacción que pueda llevarnos a ese lugar incierto que nos señalaban las manos de Kinky Duke, ¿no? Lo que supondría mirarlo de esta manera es que la dimensión educativa que adquiriría el arte de esta manera nos ayudaría a facilitar experiencias reflexivas, creadoras, críticas, que ayudasen a docentes, a niños y a niñas a comprender cómo las imágenes afectan a nuestras vidas, a nuestras identidades, a nuestros comportamientos, posiciones morales, sentimientos, sensibilidad. Porque, y aquí aparecería otro salto que me parece que vincularía esta propuesta con las propuestas desde el entorno de la cultura visual, ¿no? No tenemos necesidad de separar arte, cultura visual, arte popular, arte de masas, porque la carga no está en el producto, sino la carga está en la capacidad que tienen de generar algún tipo de interacción con nuestra propia vida y nuestra propia existencia, ¿no? Prestigio, orden social, poder, son aspectos que se ponen en juego tanto en las imágenes del arte como en los artefactos de la cultura visual, como creo que este ejemplo puede mostrar, ¿no? Y su uso en educación es importante porque hablar de estas cosas, tratar de estas cosas a través de las imágenes, sirve para ordenar nuestras vidas, nuestros comportamientos, nuestros valores y para pensar sobre ellos. Es importante, por tanto, creo, aprovechar la capacidad de las artes y de la cultura visual, así entendida, para presentarnos de manera organizada estos aspectos sueltos de la propia subjetividad o de la identidad colectiva. Al final, el tipo de problemas, el tipo de cuestiones que nos afectan a los seres humanos, las básicas, las más importantes, las más fundantes, son las mismas en cualquier lugar y han sido las mismas en cualquier momento de la historia. Esta sería una de las manos. La otra mano que nos proyecta en esta dirección, que entiendo que podríamos caminar, sería la de pensar en la infancia de otra manera distinta. No esa infancia romantizada, capaz de hacer cualquier cosa, que tiene esa infancia a la que solamente basta con que tiene sus propias imágenes, esa infancia que es capaz de aprender sola, ¿no? Yo creo que efectivamente, hay que pensar que en la infancia nos encontramos a seres con ganas de aprender y muy abiertos a la investigación y a la interacción con lo demás. Esta es una imagen del grupo de Marisol Anguita de la Escuela Serra la Bella, que hace poco estuvo en Pamplona presentándonos su trabajo, ¿no? Y yo creo que es un ejemplo, el ejemplo del grupo de Marisol es un ejemplo de esto que señalo aquí, ¿no? Estas ganas de aprender, estas ganas de investigar, cómo de una cuestión, de una pregunta surge otra pregunta nueva y la respuesta a esa pregunta genera otra más, ¿no? O estos otros proyectos o ejemplos, ¿no? Donde una visita a un castillo, al castillo de Olite, que es una cosa tradicional en Navarra, que lo hacen prácticamente todas las escuelas, pero en este caso con estas maestras que parten de esta concepción de infancia, de esta idea de la infancia, ¿no? Se convierte en un proyecto a partir de la fascinación que causan a los niños y niñas de esta escuela la escalera de caracol que sube a la torre, ¿no? Y cómo se ponen a investigar inmediatamente cómo se construiría una escalera de caracol y los problemas que les van surgiendo. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, yo creo que interesante, de cómo este experimento no sirve para encontrar respuestas, sino sirve para encontrar los problemas. Aquí los niños y las niñas se encuentran los problemas porque se les caen y empiezan a investigar y van a internet y vemos hasta que alguien se da cuenta que efectivamente lo que pasa es que las escaleras de caracol tienen un eje y el eje es el que sustenta. Entonces hacen sus diseños y finalmente dan con una fórmula que les permite construir y que aquello no se caiga. Esto solo ocurre cuando trabajamos con niños y niñas desde esta perspectiva, ¿no? O otro ejemplo que relacionado con la idea de que la infancia tiene experiencia. Casi todos los ejemplos que os pondré son de educación infantil, que es el ámbito en el que yo me muevo y en el ámbito en el que he aprendido personas como Mercè, que también está aquí, ¿no? Podría hablar ella mucho más que yo de este proyecto, ¿no? A partir de la exposición de Jean von Kuberta, ¿no? Pero cómo la experiencia, lo que ya saben, lo que han ido aprendiendo, ¿no? Les hace darse cuenta de que esa fotografía es una fotografía trucada, porque como veis, como pone ahí, ¿no? No puede ser Armstrong, porque está con Laika y Laika viajó sola y se murió. Es decir, los niños y las niñas con los que trabajamos también están aprendiendo cosas fuera de la escuela. Esto tiene que ver con lo que pasa en la escuela y esto nos afecta, ¿no? O esta otra, que me parece muy entrañable, ¿no? De una investigación de una compañera de Granada, de su tesis doctoral, a propósito del museo, ¿no? Están hablando del museo, de cómo está en el museo, y dice, y también nos dicen que tenemos que estar calladitos, calladitos. Y Reyes, que es la investigadora en este caso, le dice, ¿siempre hay que hablar bajito o hay veces que se puede gritar en el museo? Dice León. Bueno, cuando están hablando de Dios no se puede hablar fuerte. Están en un museo. Reyes, pero ¿esto dónde es, Leo? En un museo. Es decir, hay un saber sobre qué es un museo, cómo es un museo, que viene de las experiencias que han tenido previamente con los museos, obviamente, porque hay otros tipos de museos. Por tanto, estamos hablando de una infancia que tiene experiencia y que esa experiencia no se puede dejar fuera, como se hace en muchos de los proyectos y métodos de los que hablaba anteriormente, que trabajan con la infancia de una manera aislada. Yo siempre les pregunto, digo, bueno, ¿y dónde queda todo el mundo de contacto con la experiencia visual que tienen fuera de la escuela? Cuando les dejáis en su laboratorio haciendo con sus pinturas, con sus fichas o con sus piezas del tipo que sea, ¿dónde queda todo ese otro mundo, ¿no? Y esta es una pregunta que me parece fundamental que se tendrían que hacer, ¿no? Quienes de alguna manera están pensando en ese niño, esa niña, como aislado del mundo, que aprende en soledad, en aquel espacio que le propiciamos en la escuela. También una infancia, por eso, en ese sentido, también enredada con la cultura visual de su tiempo. Este es un proyecto de una Ikastola en Lumbier, en un pueblito de Navarra, la Ikastola Arangoiti, donde alguien que había visto el vídeo de Michael Jackson, Black and White, y fascinado lo presenta al resto del grupo, les da para poner en marcha todo un proyecto sobre Michael Jackson. Y entonces es todo un estudio profundísimo sobre Michael Jackson, sobre por qué Michael Jackson se tiñó la piel de blanco, cómo fue la infancia de Michael Jackson, por qué vivía donde vivía, qué tipo de gustos tenía. Es decir, todo un trabajo que culminó en la realización de un vídeo en el que imitan la performance de Michael Jackson en su vídeo Black and White, como podéis ver, ¿no? Parecería que este es un mundo que no tiene que ver con la infancia, con niños y niñas de 4 años. Pero niños y niñas de 4 años se ven afectados en el sentido experiencial que comentaba antes también por este tipo de cosas y les interesan. Y una infancia también con capacidad de agencia, una infancia capaz de decir lo que les interesa, no les interesa, o qué transformarían del mundo en el que viven. El proyecto de la escalera de caracol del Palacio de Olite siguió reflexionando sobre la espiral, y en un momento llegan, justamente por las interacciones que se producen con el mundo adulto, a la espiral Yeti, y se les ocurre que ellos quieren hacer una espiral Yeti en el patio de su escuela. Entonces, inmediatamente se ponen a la tarea de analizar en el plano de la escuela, del patio, dónde podrían colocarla, y a diseñar los espacios. Estamos hablando de criaturas de 4 y 5 años, los espacios donde ellos colocarían la espiral. Finalmente llegan a un acuerdo y escriben una carta a la directora de la escuela, María José, esa mujer que está ahí, y al alcalde del pueblo, porque la escuela es municipal, para que les permita construir la espiral en el patio de la escuela. Esto fue a finales del curso pasado. Este curso se va a realizar la espiral. El proyecto va a concluir, o sea, va a seguir por ahí, pues no sabemos dónde terminará, ¿no? De manera que yo creo que esta idea de infancia, que de alguna manera podemos ver en estos ejemplos que he presentado, es una idea que es una idea de infancia que no casa en absoluto con esta otra de la que hablábamos anteriormente, que se pretende oponer a la de la educación tradicional, donde los niños y las niñas están sentados en mesas y escribiendo. Es decir, esta tercera, quizás, ¿no?, esta otra vía, creo que es una vía que está insuficientemente explotada solamente por algunas personas, como las que he ido mostrando, que, bueno, pues que como no tienen un label por detrás, ¿no?, que permita exportar sus proyectos, pues quizás solamente van siendo conocidas por quizás los que somos más entusiastas, ¿no? Bueno, pues a partir de aquí creo que podríamos plantearnos la revisión de los propósitos formativos que pretenderíamos con esto. Yo creo que es interesante que esta narrativa nos daría pie para usar las artes o la cultura visual como materia y oportunidades de la que impulsar procesos de subjetivación, de empoderamiento creativo y de emancipación. Estos tres aspectos me parecen fundamentales, porque harían de este tipo de visión una visión realmente educativa, ¿no? Cuando hablamos de subjetivación, me refiero a usar el arte como detonante de la transformación personal. La capacidad que tienen cualquier de estos artefactos de la cultura visual, de las artes, para afectarnos en el sentido literal de la palabra, ¿no?, para enredarse con el total de la experiencia vital de nosotros como sujetos, ¿no?, para propiciar encuentros que sirvan a cada quien para preguntarse sobre quién es, qué quiere hacer consigo mismo, qué posición ocupa con respecto a los demás, qué es ese otro que está a mi lado. Y a este respecto no tengo tiempo para relatar, pero esta es una experiencia también muy interesante de un proyecto sobre la idea de la diversidad cultural planteada desde esta mirada, ¿no?, desde la mirada de los deseos, y los que producen encuentros entre, en este caso, son las profesiones, ¿no?, o qué les gustaría ser, ¿no?, que producen encuentros y producen afinidades con personas que en otros ámbitos no tienen ninguna afinidad, ¿no? Entonces, estos procesos de subjetivación, de repensarse, de tomar conciencia de sí, creo que se pueden vehicular de una manera muy interesante a partir de prácticas educativas con las artes y con la cultura visual. El segundo sería lo que llaman el empoderamiento creativo, que Maxine Green denomina, lo interpreto yo así, liberar la imaginación, que en definitiva sería habilitar la capacidad de generar un cambio de mirada que lleve a plantearse el mundo como algo a construir. Es decir, el empoderamiento creativo es pensar que cada quien puede tener algo que decir con respecto al mundo en el que vive, que el mundo no es algo que está ahí y solamente tenemos que apropiarnos de él, sino que el mundo es algo que está para que lo transformemos, ¿no? Entonces, el empoderamiento creativo sería esta idea que pone Goodman, ¿no?, o se asociaría con esta idea a la que se refiere Goodman, de descubrir nuevas formas de estar en el mundo. En el mundo se puede estar de muchas maneras. podemos estar tal y como nos lo presentan, tal y como nos han previsto que estemos, pero también podemos inventar nuevas maneras de estar, ¿no? Y a esto creo que la capacidad que tendría el trabajar con las artes y con la cultura visual desde esta perspectiva podría contribuir, ¿no? Un ejemplo creo que muy interesante de esta idea de empoderamiento creativo es el proyecto que desarrolló también Marisol Anguita con sus niños y niñas de Serra la Bella a propósito de Sadako Sasaki, que es esta niña japonesa que enfermó de leucemia en 1953 debido a las bombas nucleares y que bueno, pues, se planteó confeccionar 1000 grullas de papel porque según una tradición, una leyenda japonesa, esto servía para… el fabricar 1000 grullas le permite pedir un deseo, ¿no? Entonces, ¿cómo se apropian los niños y las niñas de Marisol de esta idea, ¿no? Y se ponen a la labor de construir las 1000 grullas para también poder pedir un deseo y también poder… Es decir, esa posición de agente, de alguien que cambia, de alguien que se siente empoderado, ¿no? Bueno, el proyecto es largo de contar, en todo caso, seguramente tendréis oportunidad alguna vez de oírselo a ella, o si no está publicado, que también se puede leer, ¿no? Y el tercer aspecto que para mí es importante, que podría desarrollar esta visión, sería el de la emancipación. Es decir, la capacidad, la posibilidad que nos ofrece abordar las artes desde esta perspectiva de poner en marcha procesos de creación de disensos. Esto para mí yo creo que cada vez es más importante. Lo comentaba ahora un poquito antes de empezar, esa es una de las cosas que he sacado, pero que me va a salir, o sea, tengo mucha necesidad de colocar, ¿no? Los procesos que se están dando en la educación en España, yo hace poco he estado en Chile y los he visto, y esta segregación que se está produciendo entre quién tiene algo que decir, entre quién va a tener algo que decir en el futuro en la sociedad y quién no va a tener que decir, son allí evidentes y aquí vamos por el mismo camino. Es decir, va a haber una educación para pobres y va a haber una educación para quien pueda permitírsela. Esto está cada vez, estamos llegando a ello, ¿no? De manera que cada vez va a haber más gente que no tenga palabra, cada vez va a haber más gente que no tenga una posibilidad de… a través de la educación, de colocarse en un lugar diferente al que por su posición social le hubiera correspondido, hubiera estado, ¿no? Más que correspondido, le hubieran colocado, ¿no? Entonces, me parece que es importante que a través de esta manera de colocarnos se pudieran poner en marcha procesos de generación de disensos que permitan intervenir para subvertir el régimen de lo que Rancière llama el régimen de división de lo sensible. Es decir, reconfigurar, redistribuir quién puede decir, quién no puede decir. Dibujar una nueva topografía de lo posible, subvertir la lógica de lo que se nos dice, tú hasta aquí puedes llegar, este es el ámbito que para ti está preparado, y propiciar que los declarados incapaces puedan ser declarados capaces. Esta imagen, para mí es una imagen entrañable, es una imagen que recogí en Montevideo, en una exposición de un barrio que se llama Piedras Blancas, donde un grupo de jóvenes en un centro cultural juvenil, a partir de la realización de un taller de fotografía y del proceso que supuso aquello, también un proceso largo de contar, pero un proceso interesantísimo de transformación de la mirada de estos jóvenes, supuso que pudieran exponer en la sala Vaz Ferreira, que es una de las salas más importantes de Montevideo y que está justamente en el centro de Montevideo, y que incluso puso en jaque a los propios fotógrafos profesionales que se sintieron de alguna manera afectados porque pensaban que esta exposición de alguna manera les desbancaba del lugar en el que socialmente estaban colocados, eran los fotógrafos y ahora resulta que cualquiera parece que podía ser fotógrafo. Y hablando de futuro, de la educación artística, quizás de lo poco que me atrevería a decir que podemos hacer es tomar conciencia de cómo cada uno de los actos o de las posiciones que adoptemos en este sentido va a colocarnos en un lugar o en otro en el momento en el que estamos, que es un momento, a mi juicio, crítico, de que la balanza puede caer hacia el lado de la preservación, de la igualdad, de las oportunidades, de la democracia en educación o de la segregación, de la conversión, en definitiva, de la educación en un gran negocio, como está pasando en tantos otros países. Bueno, yo creo que ya he llegado a mi tiempo, quizás después podamos hablar alguna cosa más. Gracias. Estoy encantada de estar aquí, que muchas gracias por la invitación, que vengo a hablar de un ejemplo muy concreto que creo que tiene bastantes de puntos de conexión con lo que era la presentación de Imanol. Vosotros ya me corregiréis si no lo consideráis así. Yo vengo del Museo Baluard, en Palma de Mallorca, y vengo a exponer Cartografiem-nos, que es un proyecto educativo que desarrollamos con escuelas desde el año 2006. Lo hemos llevado a cabo cada curso escolar hasta hace 2 cursos escolares, que está en barbecho ahora mismo. Si queréis, luego hablamos de por qué está en barbecho. El proyecto se basa en trabajar todo el curso escolar sobre el barrio escolar a través del arte contemporáneo. Y quiero explicar este proyecto un poco para exponer cómo desde el Departamento de Educación del Museo intentamos establecer un tipo de relación con las escuelas que vaya más allá de la oferta típica de visitas y de talleres y que intente ir más allá colaborando y haciendo experiencias de trabajo conjuntamente, ¿no? Y no solo voy a exponer lo que es el proyecto en sí, sino también voy a hablar de ejemplos concretos para que se vea un poco cómo a través de programas como estos se puede trabajar de manera transversal y también para dar cuenta un poco de las dificultades y de las problemáticas que te encuentras cuando trabajas colaborativamente, no solo con los agentes propios de los centros escolares, sino también con los agentes de los barrios con los que trabajamos, ¿no? En lo que se refiere al diseño del programa, nosotros decidimos trabajar a partir de la sala de paisajes del museo, porque cuando diseñamos este proyecto era lo que siempre estaba, ¿eh? Y entonces, como tampoco contábamos con no conocíamos la programación expositiva del museo a largo plazo, nos era muy difícil diseñar proyectos a largo plazo si no era contando con lo que siempre teníamos. Entonces dijimos, bueno, vale, vamos a trabajar con los paisajes, pero vamos a intentar trabajarlos de manera diferente a como lo hacemos habitualmente. Nosotros normalmente cuando trabajábamos los paisajes del museo lo hacíamos desde la perspectiva de la historia del arte, ¿no? Autores, técnica, estilos. Dijimos, bueno, vamos a trabajar estos paisajes de una manera diferente, vamos a utilizarlos para entablar conversaciones con los estudiantes que les sean útiles cuando más adelante tengan que reflexionar sobre un territorio muy diferente al territorio que representan estos paisajes, que es el territorio del barrio de su colegio, ¿no? Entonces montamos una visita en la que no solo se hablaba de quién lo había hecho y cómo lo había hecho, sino en la que planteábamos cuestiones como por qué vinieron paisajistas de todo el mundo a finales del siglo XIX, principios del XX a Mallorca, qué Mallorca estaban buscando, qué Mallorca encontraron que no les interesaba representar, qué tienen que ver estos paisajes con la Mallorca actual, si coincide, si no coincide. ¿Cómo han contribuido estos paisajes al fenómeno turístico en la isla? ¿Qué función tienen estos paisajes en el museo? Y luego también trabajábamos mucho el tema de la mirada, ¿no? A través de un ejercicio de enmarcar. Es decir, yo estoy en un territorio, pero puedo elegir en este territorio qué es lo que quiero meter dentro del cuadro, qué es lo que dejo fuera del cuadro. Y esto tiene que ver con la subjetividad de la mirada, ¿no? Y luego también no solo trabajábamos los paisajes, como la representación del territorio, sino trabajábamos el territorio en sí del museo. El museo es un museo de arte moderno y contemporáneo, como digo, pero está en un antiguo baluarte del siglo XVII que formaba parte de las murallas defensivas de la ciudad. Entonces, un poco recorríamos esa historia de cómo se había transformado el antiguo baluarte del siglo XVII, las diferentes transformaciones que habían sufrido hasta convertirse en museo. Y veíamos un poco que todas esas transformaciones que había sufrido eran fruto de decisiones que habían tomado en algún momento algún que otro agente, ¿no? Y esto lo trasladábamos a la realidad de los estudiantes haciendo un debate televisivo ficticio en el que se ponían en situación de que un lugar emblemático de su barrio iba a ser transformado y tenían que pensar cómo iba a ser transformado ese lugar, ¿no? Y habían grupos, habían los constructores, habían los ciudadanos, habían los políticos, habían los ecologistas. Cada grupo tenía que ponerse en situación de si yo fuera tal, qué pensaría, qué querría y cómo lo defendería, ¿no? Entonces, lo que estamos intentando hacer es tratar el paisaje no solo desde la perspectiva de la historia del arte, una visión estética, sino verlo como una representación que es social, que es cultural, que es política, que es histórica, y tratarlo como una construcción cultural, en definitiva, ¿no? Como he dicho, es un proyecto a largo plazo, Cartografiem-nos, y la visita en el museo es solo una pequeña parte del proceso. El proyecto en realidad empieza cuando nosotros vamos al colegio y presentamos un poco el proyecto. Nos presentamos a nosotros, presentamos el museo y les decimos de qué va a ir Cartografiem-nos. Les llevamos unas cajas, que son cajas para investigar el barrio, que tienen cámaras de fotografiar, tienen bolsas para recoger objetos, tienen algún que otro artículo de periódico que hemos encontrado, tienen modelos de entrevista para poder entrevistar a los vecinos, que evidentemente tendrán que adaptar según a quien quieran entrevistar, y ellos se quedan las cajas e investigan durante unos meses. Luego estas cajas se nos retornan un poco antes de que vengan a visitar el museo, y nosotros conocemos su barrio a partir de la investigación que ellos han hecho. Entonces, cuando vienen al museo, en la parte final, nosotros comentamos con ellos esta investigación y vemos qué temáticas surgen. Y de estas posibles temáticas empezamos a ver qué se podría, en qué nos interesaría centrarnos, cuáles podrían ser los proyectos de trabajo y luego cómo desarrollamos los proyectos artísticos, ¿no? Y al final todo desemboca en una exposición, bueno, en dos exposiciones, una en el barrio, que pensamos que era inevitable, en un proyecto que se ha hecho en el barrio, con el barrio y para el barrio, y otra en el museo. Y la exposición en el museo nos parecía interesante porque, en primer lugar, para dar cabida a otro tipo de representaciones de Mallorca que no son las que son del paisaje mallorquín tradicional, y en segundo lugar, para ofrecer a los colegios un espacio de visibilización y de socialización del proceso que habían llevado a cabo, ¿no? Nosotros cuando pensamos este proyecto lo pensamos desde la pedagogía crítica, un poco conecta con muchas de las cuestiones que comentaba Imanol, pues con una voluntad de no solo quedarnos con la alta cultura, con una voluntad de conectar con las realidades de los estudiantes, de promover una mirada crítica, una mirada transformadora. Luego, poco a poco nos fuimos aproximando a otras teorías que han puesto como la puntilla a la pedagogía crítica, y esta, sobre todo desde el feminismo postestructuralista, que se pone énfasis en la necesidad de no quedarnos en discursos abstractos y teóricos, sino que falta un poco ver el cómo, ¿no? Las micropolíticas, las microprácticas, en que hay una necesidad un poco de entender que las subjetividades tanto de los maestros como de los estudiantes son complejas y que hay que ver las dificultades que surgen. Pues un poco nos pusimos a mirar un poco la letra pequeña, todas las dificultades que nos encontrábamos en el programa, todos los peros, y por eso cuando hablamos de Cartografiem-nos intentamos no solo quedarnos con la idea de por qué lo hemos diseñado como lo hemos diseñado, sino que intentamos explicar experiencias para ver un poco, pues eso, las dificultades y un poco a qué nos lleva realizar este proyecto, ¿no? Yo quería contar dos casos concretos. El primero es este de aquí, que es un colegio, lo hicimos con el Colegio Público de la Soledad, que está en uno de los barrios más, bueno, más periféricos de la ciudad. Con este proyecto se hizo un periodo de investigación sobre el barrio muy, muy intenso, surgieron multiplicidad de temáticas y finalmente se decidió que se iba a hacer el proyecto artístico sobre un proyecto de reforma de la plaza que estaba junto al colegio. Decidimos este tema porque, en primer lugar, la plaza era el lugar en común que tenían todos los estudiantes y, en segundo lugar, porque la plaza estaba en un estado lamentable, ¿no? Entonces era como una necesidad sentida hacer algo para que ese lugar fuera mejor. Tengo que decir que ya el hecho de llegar hasta aquí supuso todo un proceso de negociación con las maestras, porque estamos hablando de que cuando hay un periodo de investigación muy intenso y se abre multiplicidad de temas, cuesta cerrar esos temas y cuesta enfocar en qué nos vamos a centrar, ¿no? Y claro, iban pasando las sesiones, íbamos discutiendo y no terminábamos de decidirnos. Las maestras se ponían nerviosas porque faltaban menos sesiones y aún no habíamos empezado a trabajar. Y hubo que hacer como todo un ejercicio de hablar y de confianza mutua para darnos el tiempo para que realmente la elección del tema fuese una cosa que surgiera de los alumnos y que no fuera forzada de nosotros proponer el tema o de proponer incluso ya ideas de proyectos como se estaba proponiendo, ¿no? Digo esto porque a veces cuando colaboramos con maestros pues hay que ajustar agendas y hay que como forjar una comprensión. Como digo, se decidió hacer un proyecto de reforma de la plaza y estuvimos hablando de que si queríamos pensar bien qué plaza queríamos para el futuro, necesitábamos analizar y reflexionar sobre cómo era la plaza en el presente y también necesitábamos conocer cómo había sido la plaza en el pasado. Y de ahí el proyecto se dividió en microproyectos, ¿no? Una de las obras que se hicieron es Sube a la máquina del pasado, y aquí los estudiantes aprovecharon mucho del trabajo que se había recogido en la investigación. Hicieron como esta escultura simbólica que te remite a tiempos pasados y aprovecharon materiales que habían ido recogiendo sobre el pasado de la plaza, que era un pasado dorado porque, bueno, había habido un club de patinaje en ese mismo lugar femenino que habían ganado muchas competiciones, ahí se celebraban las fiestas vecinales y recogieron muchos artículos de la revista de la Asociación de Vecinos y artículos de periódico que hablaban de esto. Y luego también el dorado remite al pasado dorado y los hilos a que el barrio había tenido en el pasado también una fábrica textil, ¿no? Y luego también cuelgan fragmentos de entrevistas de los vecinos que hablan de sus memorias sobre cómo habían vivido en este lugar antes, ¿no? Luego también se hicieron unos vídeos sobre, un vídeo sobre el presente, que es Vida a la Plaza. Cuando se hablaba del estado de la plaza en ese momento, se hablaba de que había muchas problemáticas de convivencia porque no habían zonas delimitadas de juego y hacía pues, que se estorbasen los unos a los otros, ¿no? Y en ese vídeo pues, lo que se representaba era un poco estos conflictos de la vida diaria de la plaza, ¿no? Y luego a la derecha hay un fragmento de un vídeo más sencillo en el que simplemente hablaban de sus deseos para el futuro. Hacer estos vídeos supuso un aprendizaje a diferentes niveles, ¿no? No solo en cuestiones técnicas de cómo se hace un vídeo, sino también a nivel de trabajo en equipo, de repartirse, ¿no?, diferentes roles y funciones y de decidir cuestiones en principio tan sencillas pero nada básicas como cuáles son las músicas representativas del barrio, por ejemplo, ¿no? ¿Qué metemos dentro del vídeo y qué sacamos del vídeo, ¿no?, para representar cómo habitan ellos la plaza, ¿no? Luego, como no solo se trataba de representar sus deseos para la plaza, sino que entendíamos que el proyecto de reforma tenía que recoger también un poco la voluntad de los vecinos, se hicieron unos plafones con el plano de la plaza, donde además se ponían fragmentos de entrevistas de gente que opinaba al respecto, ¿no? Y luego ya lo que se refiere a la reforma, al proyecto de reforma, pues supuso varias sesiones de dialogar sobre qué plaza queríamos, ¿no? Y se discutió bastante cómo se querían delimitar las zonas de juego, si iban a haber vallas, si no iban a haber vallas, cuál iba a ser la zona de parque infantil, si tenía que haber bancos, se discutieron incluso cuestiones como la iluminación, cómo tenía que ser. Y luego también nos lo empezamos a tomar muy en serio y dijimos, bueno, si estamos haciendo un proyecto de reforma de plaza y queremos que esto, hacerlo para algo, vamos a intentar que las personas que tienen poder de decisión sobre transformar el territorio, pues nos escuchen, ¿no? Y desde el museo teníamos influencia con la alcaldesa, le propusimos que escuchara el proyecto, ella accedió y ya supimos que estábamos haciendo esto para presentarlo al ayuntamiento. Entonces se decidió que se iba a hacer una maqueta para representar la plaza que queríamos, ¿no? Y que ya que esta maqueta iba a viajar del barrio periférico y olvidado de La Soledad al centro, el epicentro de Palma, pues que íbamos a jugar con eso, con esa metáfora, y la vamos a meter en una maleta, paquete, para que viajase, ¿no? Y hacer la maqueta supuso una serie de aprendizajes, ¿no? Desde medir el espacio, calcular proporciones, dibujar planos. Se hizo una invitación a la alcaldesa, porque cuando le presentábamos la maqueta ya la invitábamos a la inauguración en el barrio, y ahí hubo que trabajar el lenguaje formal, cómo se escribe una carta formal de invitación en catalán. Y luego también una de las estudiantes dijo que el remitente y el destinatario de la maleta tenía que estar hecho pues, en un estilo que fuera propio del barrio, que su primo era grafitero y que le podía hacer la plantilla para la maleta, ¿no? Y entonces también ahí implicamos a gente del barrio. Y mientras hacíamos todo este proceso, lo que pasaba en el entorno también, y que tenía que ver con el proyecto, también entraba en el aula, ¿no? Aquí aparece un flyer que dice, ¿te gusta el parque? Dentro de nada no estará, ¿no? Y es porque había un parque, la zona vecina, que iba a desaparecer y estaban apelando a una redacción ciudadana. Y eso tiene que ver con la transformación del espacio público y con la toma de agencia por parte del ciudadano, que era lo que nosotros estábamos intentando hacer y, por tanto, se comentaba. Luego vamos a entregar la maleta al ayuntamiento y eso también supone un aprendizaje, no solo por el tránsito que supone desde el barrio hasta el centro, que muchos de los estudiantes pues no era nada habitual, sino también por prepararte una presentación y hablarle a alguien que te impone, ¿no? y que tiene poder de decisión y argumentar el qué. Luego se hizo la inauguración en el barrio, hicieron una acción para recoger aún más opiniones sobre lo que tenía que ser el futuro de la plaza, con esta acción que se llama Renueva tu plaza. Y habían una serie de estudiantes que iban con las camisetas interpelando a los asistentes a que se hicieran un retrato, de transponían sus deseos para la plaza, y esto se colgaba en una lazada que habían hecho a partir de coser retales de sábanas que los propios estudiantes habían hecho. Para hacer esto hubo que aprender a coser, y esto no es una tontería, porque estábamos trabajando con unos estudiantes que tenían los estereotipos y los roles de género muy marcados, y estoy segura que si les hubiéramos propuesto aprender a coser como una actividad descontextualizada de ese proyecto, hubieran opuesto resistencia, pero ni siquiera no hubo ningún problema, porque el proyecto tenía sentido para ellos, era necesario hacerlo, y entonces se aprendió a coser sin problemas. La plaza se reformó efectivamente, porque antes de que nosotros hiciéramos un proyecto de reforma de plaza ya había una intención del ayuntamiento de intervenir en ese barrio, pero no tenía nada que ver la reforma que se hizo con la propuesta de los estudiantes. Como no podría ser de otro modo, porque nosotros no somos expertos, ¿no? Pero bueno, sí que se hizo como creer desde el ayuntamiento que habían reformado la plaza escuchando al pueblo. Y lo que sí que fue problemático y que me dio que reflexionar mucho fue algo que pasó el día de la inauguración del barrio. Y es que vi que el presidente de la asociación de vecinos, donde se había hecho la exposición del barrio, estaba mostrando unos papeles a las maestras. Y luego me enteré que los papeles que les estaba mostrando eran demandas que habían interpuesto contra el chiringuito, el bar, que estaba en la plaza. Porque se ve que hacía tiempo que la asociación de vecinos estaba pugnando porque este bar desapareciera, porque según ellos era un foco de drogas, de alcohol, de conflictos, ¿no? Entonces, claro, nos quedamos un poco tiesos porque nos dimos cuenta de que el sentido que había tenido nuestro proyecto para la asociación de vecinos había sido ponerlos en línea directa con la alcaldesa y poderles hacer una clara demanda de que desapareciera este bar en el proyecto de reforma, ¿no? Algo que nosotros para nada, en absoluto, habíamos pretendido hacer. Pero digo esto porque para presentar un poco las dificultades y lo problemático que es meterte a trabajar sobre barrios desde fuera, sin un conocimiento exhaustivo, y trabajar con múltiples agentes, ¿no? Porque se te pierden las relaciones internas entre ellos, ¿no? Esas redes de afección y desafecciones, y estos proyectos pueden terminar teniendo repercusiones que no son nada deseadas por los que los llevamos a cabo, ¿no? Un poco para ir con cuidado con esto, ¿eh? Y luego otro proyecto del que quería hablar, muy brevemente, no voy a explicarlo todo, solo un pequeño proyecto que hicimos con el Liceo Francés en un barrio completamente diferente, que es el barrio del Terreno. Con esta escuela empezamos ya como muy a contrapié, porque el proyecto se inició tarde, teníamos muy pocas sesiones para trabajar. Se hizo el proyecto de investigación, que fue bastante intenso. Empezamos a dialogar con los estudiantes de las temáticas que salían de la investigación, y no terminábamos de arrancar, ¿no? Entonces quedamos con los maestros que ellos terminarían de hablar con los estudiantes sobre los temas y decidirían el tema. Nos lo comunicaríamos y la vez siguiente que fuésemos nosotros al aula ya iríamos a trabajar el tema en concreto. nos comunicaron que habían decidido trabajar sobre la diversidad del barrio, que estaba conectado con el presente del barrio y con el hecho de que el barrio era cosmopolita. Nosotros nos vamos al barrio preparados para trabajar esto, pero primeramente hacemos como un pequeño recap de, bueno, habéis decidido trabajar la diversidad, qué es diversidad, qué significa barrio cosmopolita. Nos dicen, no, gente que hace cosas muy diferentes, ¿no? Y que es de lugares diferentes. Vale, vamos bien. ¿Y qué lugar del barrio podríamos escoger para hacer nuestros proyectos que fuera representativo de esta diversidad? Y nos dicen el colegio. Y ahí nos quedamos como muy helados, ¿no? El colegio, un colegio francés representativo de la diversidad, ¿cómo es esto, no? Sí, sí, porque nosotros hacemos cosas diferentes. Nosotros estudiamos, comemos, jugamos. No, no. La diversidad no es hacer cosas diferentes, es venir de lugares diferentes, por circunstancias diferentes, tener culturas diferentes. Sí, sí, pero es que en el aula nosotros, bueno, hay franceses, hay españoles, hay suecos, y ahí el maestro interviene, ¿no? Y dice, bueno, pero es que siempre va a haber diversidad ahí donde la busques, pero la comunidad escolar al final es una comunidad que es vivida por todos vosotros, y en este barrio, que era un barrio claramente donde se diferenciaba entre migrantes y extranjeros, y en Palma estas dos categorías están muy claras, había lugares en el barrio donde se podía trabajar la diversidad mucho más, ¿no? Entonces, claro, esto da que pensar, porque los estudiantes, cuando decidieron que querían trabajar la diversidad, estaban pensando que iban a trabajar sobre ellos mismos, ¿no? Y de haber ido nosotros al aula a conversar con ellos sobre la diversidad y haber aclarado esto, quizás hubieran decidido trabajar sobre otro tema, pero ya era tarde, ya habíamos decidido trabajar la diversidad, ¿no? Entonces, claro, esto da que pensar sobre la necesidad de que cuando se hacen proyectos de este tipo es necesario ir a todas con los profesores y que el trabajo sea conjunto a todos los niveles, de la manera que desescogen los temas, cómo se trabajan los temas, porque si no pueden haber este tipo de desencajes, ¿no? Que en este caso son bastante significativos porque marcan la trayectoria de un proyecto, ¿no? Sea como fuere, habíamos decidido trabajar sobre la diversidad y al final se decidió que se trabajaría sobre la avenida principal del barrio, donde habían comerciantes pues, de India, de Pakistán, de República Dominicana, y que se iba a hacer un cuestionario para conocer un poco de dónde venían, porque habían montado su negocio aquí, conocer sus negocios, conocer su cultura, y que esos cuestionarios se van a reunir en un dossier que se va a distribuir por las tiendas para que todo el mundo pudiera acceder a estas visiones, ¿no? Y luego se hicieron unos pósteres para poner en la calle, para anunciar los lugares donde se podían consultar los cuestionarios. Se repartió todo el trabajo y aquí hacer el cuestionario fue ya un aprendizaje en sí, ¿no? Porque salían preguntas como cuando se hacía el brainstorming para qué preguntas íbamos a poner en el cuestionario, salían preguntas como ¿le han atracado alguna vez? Y entonces hubo que hacer un trabajo para pensar que es una buena pregunta, ¿no? Eso no era una buena pregunta, porque se respondía en términos de sí o no, en primer lugar, y daba poco que conocer sobre el punto de vista de estas personas. Y luego también porque hablaba de sus prejuicios, ¿no? De que el barrio era peligroso, que había delincuencia, que no sé qué. Entonces, hubo que hacer todo un ejercicio reflexivo para hacer una transición desde preguntas del tipo ¿le han atracado? a ¿ha tenido algún problema desde que montó su negocio en el barrio? Y luego también fue significativo que a la medida que se iban lanzando preguntas, habían preguntas muy básicas que no salían, ¿no? Como ¿de dónde viene usted? ¿Por qué ha decidido montar su negocio aquí? Y cuando le planteamos esto a los estudiantes, hubieron muchos ceños fruncidos y respuestas del tipo, pero no les va a molestar que les preguntemos esto, pero van a querer responder, pero no nos estamos metiendo donde no nos llaman. Entonces, las preguntas que abordaban de manera más directa aquello que el proyecto estaba intentando tratar eran las preguntas que tenían miedo de abordar, ¿no? Y ahí hubo que hacer un ejercicio reflexivo de darse cuenta de cómo nos relacionamos con la alternidad, ¿no? Es decir, ¿les da miedo molestarlos o les da miedo preguntar, ¿no? Y hubo un ejercicio reflexivo de ver un poco cuál era su propia mirada hacia los inmigrantes del barrio, cómo se relacionaban con la alteridad, qué les daba miedo preguntar, hasta dónde querían saber. Y eso para mí fue lo importante del proyecto, fue una manera de reflexionar sobre la propia mirada y sobre cómo nos relacionamos con la alteridad, ¿no? Eso es lo importante del proyecto, porque si juzgamos el proyecto en función de si, cómo se trató la diversidad, el proyecto fue muy malo porque se cayó en un tapiz multicultural y acrítico, un tratamiento superficial de la identidad, ¿no? Pero yo creo que también hay que ser un poco... no hay que ser súper destructivo y hay que pensar cuál era nuestro punto de partida. Es decir, estábamos con unos estudiantes que estaban metidos en un colegio y no salían del colegio, no salían del barrio, ni se relacionaban con nadie más que no fuese de ese barrio, y ese proyecto fue una oportunidad para darse cuenta de la propia mirada de cómo se estaban relacionando con la alteridad en el propio contexto, ¿no? Y por tanto, yo creo que a veces nos tenemos que dejar de grandes proyectos transformadores y revolucionarios y pensar un poco cuál es nuestro punto de partida, en qué lugar están los estudiantes y cómo podemos hacer pequeños pasos. Eso fue sembrar una pequeña semilla para que luego se pudieran hacer otros proyectos, ¿no? Y luego, ya para terminar del todo, a nivel de la colaboración con los docentes, fue muy buena, el grado de implicación fue máximo, las condiciones de trabajo eran difíciles porque no había tiempo. Pero también es interesante que a la hora de evaluar el proyecto, cuando les hice las entrevistas para mi tesis, los docentes dijeron que se había dedicado demasiado tiempo a pensar y muy poco a hacer, cuando para nosotros la sensación había sido la contraria, que se había dedicado demasiado tiempo a hacer y muy poco a pensar. Lo digo porque esto pone de manifiesto que estamos trabajando con concepciones de la educación artística que a veces no son coincidentes, ¿no? Porque ellos tienen una concepción artística más basada en la producción de obra y nosotros a lo mejor ponemos más énfasis en los procesos, ¿no? Entonces, cuando se trabaja colaborativamente, todas esas diferencias hay que ajustarlas y hay que negociarlas, ¿no? Y yo creo que ya voy fatal y ya está. Bom, eu vou tentar falar... português com acento espanhol, para ver se me compreendem. Por isso escolhi também fazer PowerPoint que eu pedi a uma amiga para traduzir para castelhano, para que seja mais perceptível. E também vou apresentar-vos duas películas que falam por sí mismas, porque voy a hablaros de un proyecto que se llama 10x10, que es un proyecto de colaboración entre artistas y profesores de escuelas públicas del ensino secundario. Pero es importante también de perceber dónde partió este proyecto, dónde trabajo en la Fundación Gulbenkian, para tener un poco la idea de lo que es. Vos gustaría de presentar una película corta con imágenes del patrimonio de la Fundación. Então, este património da Fundação Gulbenkian, que estiveram a ver, tem há muito tempo equipas educativas que trabalhavam de uma forma completamente autónoma, sem conhecer-se umas às outras. E desde que o programa Gulbenkian Educação para a Cultura e Ciência, que designamos de descobrir, empezó, que habíamos empezado una forma de trabajar que se radica en las prácticas colaborativas. Fue muy importante todo el crecimiento que habíamos sentido en diferentes aspectos del trabajo cuando empezamos a trabajar así. Desde luego, del punto de vista de la visibilidad, cuando habíamos puesto todo en un único programa, todo lo que hacían los diferentes equipos en un mismo site. La dimensión de la programación educativa de la Fundación se ha tornado muy impactante y ha atraído mucho más gente. Y también ha traído la movilidad entre los trabajos de las diferentes equipas. También nos ha permitido de crecer muchísimo en coherencia. Habíamos construido un vocabulario común y habemos en las formas de trabajar, de nos relacionarnos con el público, y mismo desde el punto de vista de los precios y las contrataciones, que eran completamente diferentes. Se ha hecho un trabajo de armonización y de coherencia muy importante, que después también, evidentemente, se quedó en la parte del aprovechamiento de la articulación del patrimonio trabajado por las diferentes equipas. Y por eso mismo toda esta riqueza y todos estos pontes entre el natural y el cultural, entre el clásico y el contemporáneo, entre las diferentes disciplinas artísticas, habemos podido explorar y crecer en la nuestra programación, en consistencia. En la consistencia pienso mucho también en lo que habíamos hecho de reflexión con los datos que habíamos tirado de lo que hacemos, porque tenemos conversas con los públicos, inquéritos, relatorios también de todo lo que registramos, que nos da información muy importante sobre lo que va bien, lo que no va tan bien, y podemos cambiar y mejorar nuestra programación con esta información. Lo más importante de todo es por tanto, la parte de la consciencia, de la dimensión educativa de nuestro trabajo, porque nos evocamos tantas veces el papel transformador del arte, pero para hacerlo tenemos que conseguir envolver a la gente que pueden establecer relaciones de cuestionamiento y de experiencia con el patrimonio, para que el patrimonio hace parte integrante de sus vidas. Y muchas veces ese no es lo papel que los equipos educativos más tradicionales, que como Irene decía, están muy ligados a discursos transmisivos del autor, de las técnicas, de los materiales, y no se plantan en una posición de relación con el otro, de instigar en el otro, en el participante, lo que es relevante para él. Nos trabajamos para públicos muy variados. Tenemos en el público escolar nuestro foco principal. Es por él que tenemos la programación más variada y más volumosa también. Y lo hacemos de una forma regular a través de la experiencia del patrimonio gulbenkiano, pero también con proyectos especiales que promueven el tránsito, la movilidad entre la escuela y la fundación. Introducimos en la escuela nuestras formas de trabajar y tracemos para la fundación los trabajos hechos en la escuela. Y este estrechamiento de la relación nos ha permitido de hablar muchísimo con los profesores y con los alumnos también, y de comenzar a comprender cuáles son los problemas y los constantamientos de su vida en la escuela. Y por otro lado también habemos reparado que era muy frecuente que los profesores se sorprenden con la relación, con la reacción de sus alumnos en los proyectos que proponíamos. Nos decían, es un grupo que es muy indisciplinado, que no participa, que no habla. Y después, en las propuestas que los presentábamos, su actitud era completamente diferente. Entonces, estas dos cosas, son un poco las dos cosas, quiero decir, esta constatación de que en los trabajos con nuestros equipos, que tienen muchos artistas trabajando en las equipas educativas. Tienes muchas estrategias de cuestionamiento y también de experiencia de prácticas artísticas, de procesos artísticos. Era tan impactante por un lado, y por otro lado los problemas que habíamos identificado. Eso es lo que está un poco en la base del proyecto 10x10. Los problemas que habíamos identificado de la parte de los profesores ellos mismos es que el profesor está muy isolado, está muy isolado en la sala de aula, está muy isolado en la escuela. Cuando está con sus colegas de trabajo es mucho por la evaluación de los alumnos y no tanto para proyectos de construcción de cómo planear cómo articular los contenidos curriculares de las disciplinas. Se quejan todo el tiempo de falta de tiempo para aprofundar y para introducir otro tipo de experiencias en la sala de aula. Y están muy preocupados con programas muy extensos que no son capaces de tienen que hacer de una forma de tal manera concentrada y enfocada en eso que no tienen que se torna un ensino muy transmisivo y muy preocupado apenas con la reproducción de los conocimientos y la memorización por parte de los alumnos. Entonces, esto hace también que están tan preocupados con la transmisión de estos contenidos que para ellos planear y realizar una buena aula es lo más importante. Si los alumnos no comprenden o no se sienten motivados por la aula, es un problema de los alumnos o no es alguna cosa que ellos mismos no tienen tiempo para se preocupar. Y como los alumnos se queixam muito por no terem, no se sentirem motivados, no verem la pertinencia de lo que, de las informaciones que están pasando en la escuela. Entonces hay una tendencia de los profesores de utilizar o seu estatuto de professor, o seu poder de professor, para impor a disciplina na aula. E, portanto, há uma relação hierárquica entre os professores e os alunos. Entonces, el proyecto de Esvedés, que junta los artistas con los profesores, tiene como objetivo tratar de estos problemas. Este está en el centro del proyecto. El proyecto es un poco como una formación de profesores a través de procesos colectivos, parqueados y colaborativos. Es una microescala, casi una escala de 1 para 1, que se pasa en contexto de trabajo. Es muy importante la escuela de los profesores y de los artistas. Los profesores tienen que ser de diferentes disciplinas y tienen que candidatarse, son seleccionados, porque es absolutamente importante que estén interesados a participar en el proyecto. Y la escuela de los artistas también es muy importante, que sean de diferentes disciplinas y también que sean artistas que son profesionales en el activo, no son profesores de artes. Tienen experiencia pedagógica, sí, pero algo que no hacen para subsistir, algo que los inspira y que es importante para su trabajo creativo. Entonces, el proyecto comienza con una residencia intensiva de 6 días en julio, donde están trabajando juntos. Los profesores tienen que presentar un aula utilizando sus mejores estrategias, lo que resulta más con sus alumnos. Los artistas tienen que hacer diferentes propuestas de sus procesos artísticos, que son normalmente un poco provocaciones para los profesores. Y también hay momentos muy importantes de reflexión sobre esto. Este es un momento de gran inspiración que pone toda la gente con una energía y una predisposición para trabajar, para construir algo de nuevo muy importante. Y después tienes el proyecto que se desenvuelve en la escuela. Y son 3 meses en que el artista va con los profesores. Tenemos en este momento es un artista para 2 profesores de una turma. Una turma tiene 25, 30 alumnos y él trabaja en la escuela. Y cuando trabaja en la escuela, él tiene muchas funciones diferentes. Él es un poco de coach, es un olhar exterior que observa el maestro, que ve cómo utiliza el espacio, cómo utiliza su forma de comunicar, cómo se relaciona con los alumnos y después trabaja con él sobre lo que encuentra con ideas, sugerencias para mejorar su capacidad performativa. És também mediador entre os professores e os alunos, e também agente de concretização das matérias. Lo que quero dizer com isto é que alguém que está sempre encontrando formas de relacionar as matérias, os assuntos, os temas, com coisas que são do presente ou que estão relacionadas com as referências dos alunos e que os interessam. Lo que hace que las materias se tienta que sean pertinentes para los alumnos, para que los involucren. Después, el proyecto tiene una partilla de este proyecto pedagógico que acontece durante los 3 meses en la escuela, en aulas públicas, que normalmente acontece en enero del año siguiente, y que es una manera de partilhar con una comunidad educativa más alargada lo que han experimentado, lo que ha producido buenos resultados y lo que no ha pasado así también. Espero que es muy importante también de partilhar. El proyecto tiene una avaliadora y que hace el acompañamiento de todo el proyecto, desde el inicio del diagnóstico, el intermedio y el final. Y estamos siempre registrando, reflexionando, reuniendo una documentación sobre estas experiencias pedagógicas en un documento que es un documento en proceso que llamamos de micropedagogías, porque simplemente son pequeñas pedagogías. Y tenemos también una parcería con una universidad, un instituto de investigación en educación y desenvolvimiento, que está sistematizando y teorizando las experiencias que hacemos. Gostaría de vos hablar de entonces lo que es este territorio de intervención de este proyecto, porque habíamos hablado de arte y educación. Pero este proyecto no es un proyecto que pretende un cambio sistémico. Es un proyecto que está intentando trabajar sobre las mudanzas, los cambios en las dinámicas y las posibilidades dentro del sistema. Y acepta las disciplinas del secundario como tema de trabajo y los problemas que mencioné como intenciones donde se aplican la creatividad. Entonces, es un espacio de diálogo entre la arte y la educación, intentando de separar las disciplinas del secundario de las suas didáticas específicas y también separar la arte de la producción de un objeto artístico, para se situar en un territorio de diálogo que no es de una o de la otra, es de las dos, y que, en que la creatividad es lo más importante y aplicado a problemas concretos de aquellas turmas, de aquellas clases, con aquellos profesores y con aquellos alumnos. Entonces, podré decir que lo que se pretende más en intervenciones donde se aplica lo que de todas las ediciones, nos vamos a empezar ahora la 5ª edición del proyecto. Entonces, lo más importante es de promover las relaciones interpersonales entre profesores, entre alumnos, profesores y alumnos, lo envolvimiento de la subjetividad, de las biografías personales es muy importante, hay permitido de traer para la sala de aula los afectos, las complicidad, la empatía, lo que es muy importante para crear después un chão común, que es como que una base muy importante para las aprendizajes. Para além de este trabajo en equipa, la importancia de trabajar todas las actitudes que son facilitadoras de las aprendizajes, como la atención, la concentración, y también las ligaciones entre disciplinas, y también el cambio de lenguajes para la de la lenguaje oral escrita para otras lenguajes, otras literaturas, es muy importante. Todas las dinámicas de motivación es una otra preocupación. Por un lado, esta ligación al concreto que hablaba tiene que ver con también dar a ver la movilización del cuerpo, que está muy adormecido en la sala de aula, la movilización del cuerpo como y también de objetos, para dar a ver realidades abstractas que es difícil de comprender, como la macroescala o la microescala. Se utiliza mucho el cuerpo para ayudar a, por ejemplo, representar reacciones químicas o fenómenos de atracción del átomo con representaciones de relaciones entre cuerpos, por ejemplo. Y esta idea de la aula como un acto performativo, con sus ritmos y sus dinámicas, algo que también el artista, trabajando junto con el profesor, intenta que él gane conciencia de esa importancia, de cómo se puede él mismo tornar un poco como el autor de su proyecto pedagógico. Y en cuanto tal, él podrá tornarse un agente de mudanza dentro del sistema. Yo, como estamos un poco ya tarde, yo quería este slide os dejo solamente porque ese es un poco la conclusión de lo que digo. Entonces, los otros valores que introducimos en la escuela con este tipo de trabajo que desenvolvemos son otros valores, son otras lógicas. Estas estrategias disruptivas, eu pienso que la película que voy a mostrar ahora vos dará algunas imágenes que vos ayudará a comprender un poquito más lo que esto quiere decir, porque sin tener ejemplos es difícil de hablar de esto. Yes. Amanhã, depois de estarmos já vestidos, começa a preparação do pequeno almoço. Fomos às compras, agora os meninos não nos vão largar. E não se filmou ir às compras, porque supermercados e compras são iguais em todo o lado. Uma verdadeira chatice. Manuela, combinar relativamente à apresentação da aula pública em Guimarães e depois na escola. Depois já respondo. Vão ganhando espaço, ok? Sobem essa parte do corpo, retiram-na no chão, na inspiração, portanto quando o ar vai para dentro, e pousam-na na expiração. Eu vou explicar o projeto, às vezes desde como explico aos meus colegas aqui na escola, quando me perguntam porque é que tens uma bailarina contigo. surgiu-nos como uma hipótese de melhoria. E aqui no Cerco, quando nos surge uma hipótese de melhoria, nós abrimos as portas todas e as janelas e queremos que as hipóteses de melhoria cheguem. Enquanto não alcances, não descanses. Por enquanto és, no mínimo que fazes. O projeto é uma tutoria artística para um professor. É um projeto de formação para o professor. Obviamente, que tem por objetivo afetar a forma como ele ensina e, portanto, os seus alunos. Mas o principal objetivo é a formação de professores. Pode ser simples. Ombros, joelhos, clara. O professor está diante dos alunos. Os alunos do lugar onde estão veem tudo. Se quiserem ver, veem tudo. Eles conseguem perceber como é que o professor está naquele dia, quais são as fragilidades do professor, por onde é que eles podem pegar, no bom e no mau. Ninguém ensina, ou ensina-se muito pouco, um professor a lidar com essa exposição. É preciso haver disponibilidade para trazer coisas novas para a sala de aula e para arriscar. Tal como em tudo na vida, é preciso, às vezes, estar disposto a perder qualquer coisa. Porque às vezes diz-se assim, mas se eu vou fazer isso, isso é uma fantochada, vou perder uma aula. E às vezes, mesmo que isso aconteça, que a coisa corra mal, aprende-se sempre qualquer coisa e as pessoas vão-se reajustando. Acho o projeto fascinante, delicioso e mais que acho que também é muito positivo para os alunos, porque são catalisadores de motivação e de interesse e de toda uma outra experiência que, se calhar, habitualmente podem não ter. Não é? Karina? João? Há uma experiência não só teórica, mas também no corpo. A aprendizagem faz mais profundamente. Eu não consigo ensinar ninguém que também não esteja de bem com as suas emoções e consigo próprio. E, portanto, todo este trabalho emocional, de encontro com os outros, de estarmos, por exemplo, nesta sala, em fórum, e haver um aluno que chora porque há uma memória que o faz chorar, e ter o conjunto sintonizado e não estarem a rir, não estar a fazer por vícios, e respeitarem e depois sermos capazes de falar disso como património nosso, que é fundamental, tem sido muito bom. Pode ser essa inspiração e vocês também se podem inspirar. Sentimos-nos de tal forma contagiados que até as outras turmas já estão a ser contagiadas pelo projeto. Portanto, já não estou só aqui com a minha turma, venho muitas vezes a esta sala com outras turmas. São 6 horas, é sábado, mas o professor sofre e gasta. Foi dia de comprar as máscaras para a aula pública e de gastar 30 euros entre máscaras e canetas da cidade. Agora, um fim de semana. É uma profissão viciante. Eu não sei porque é que é uma profissão viciante, mas é. É muito fácil nós começarmos por fazer isto e depois não queremos fazer outra coisa. Apesar de tudo o que digam aí por fora, ser professor é muito difícil, e é, mas é uma profissão viciante. Eu acho que deve ser por estar em contato com pessoas jovens permanentemente. Sentimos-nos vivos. E depois, como eu costumo dizer aos meus alunos, em que outra profissão é que lhes pagam para nós falarmos e os outros serem obrigados a ouvir-nos? É esse contacto com o novo, especialmente quando nós às vezes estamos desiludidos com a nossa própria geração e com o mundo que construímos. Esse contacto com o novo mantém-nos em permanência com o que está por construir. E nós sentimos sempre que estamos a rejuvenescer totalmente, constantemente. Esse é um grande atrativo da profissão. Eles ainda são generosos na forma como se mostram e se abrem ao mundo. E nós vamos deixando sempre generosos à medida que vamos envelhecendo. Hola, buenas tardes. En todo esto he estado mirando todos los proyectos que hay abajo y he seguido un par de mesas, la de hoy y la de hace 15 días, me parece. y en todo lo que he visto es que se usa el arte como un elemento transversal, pero en ninguno de los proyectos que he leído he visto que haya un proceso de alfabetización en cuanto al arte. O sea, hay una asignatura que se llama plástica, creo, ¿no? Pero no se enseña plástica en esa asignatura, porque la plástica es el alfabeto del arte. ¿Cómo es que pasa eso? Yo estudié en la Escuela Massana y cuando el profesor de plástica nos enseñaba, nos decía: esto teníais que haberlo aprendido cuando empezasteis en párvulos. Como no lo habéis aprendido, no tenéis más remedio que aprenderlo ahora, a los 15, 16, 17 años. Han pasado 45 años, creo, y todo sigue igual. No se enseña en la escuela. El alumnado sale de la escuela, incluso de la universidad, siendo analfabetos visuales. ¿Por qué no se corrige eso? ¿Por qué no se hace nada para corregir eso? La plástica es la infraestructura básica que compone todo lo que vemos, ya sea natural o intencionado. Entonces esto es fundamental que la gente lo pudiera aprender porque nos hace libres como seres humanos y somos capaces de interpretar la naturaleza sin necesidad de intermediarios por nosotros mismos y de entenderla. Me parece de suma importancia y pienso que hasta que no se incluya la alfabetización visual, musical y gestual en la escuela, continuaremos más o menos igual que hasta ahora. No seremos libres. Gracias. A vosotros. Bueno, es que creo que sería los cuidaros la palabra a vosotros que habéis viajado de tan lejos y que el propio viaje os habrá inspirado también para hablar, para responder. Sí, pues ya me atrevo yo. A ver. Es que el término alfabetización visual habría que concretar a qué nos estamos refiriendo, porque alfabetización visual también tiene que ver con poder penetrar en la obra de arte más allá, la obra de arte o en la naturaleza más allá de las cuestiones que habitualmente se suele entender por alfabetización visual relativas a la ordenación formal y todo ese tipo de cuestiones. Entonces, mi experiencia personal, yo solo puedo hablar de mi experiencia y no me atrevo nunca a decir qué es lo que hay que hacer, ¿no? Pero mi experiencia personal es que, si, como decía María D'Assís, ¿no? Si no hay una implicación con el mundo del arte desde la propia experiencia, es muy difícil que nadie dé el paso de ponerse a ejercitar todas esas estrategias cuestiones que llamamos alfabetización visual, de manejo de la composición, de las formas y demás. Pero por otra parte, en lo que nosotros hemos podido ver, no sé si es cierto que los jóvenes no tienen alfabetización visual, porque ellos están produciendo constantemente, están produciendo artefactos que tienen una visualidad y tienen unas características y tienen un... Entonces, no sé si es... que esa no correspondencia quizás con lo que se entendía por alfabetización visual en términos más de la semiótica o más clásicos, ¿no? O de la sintaxis. No sé si esa carencia, que digo yo creo que es bastante relativa, esa carencia impide que realmente haya una capacidad para poder decir cosas y para poder entender a través, por ejemplo, de las imágenes, ¿no? Yo no sé, en eso discrepo un poco. Creo que hemos vivido durante mucho tiempo pensando que los aspectos formales o bien sea históricos son lo esencial del arte y quizás eso es algo que habría que cuestionarse, porque quizás no solamente es eso lo esencial. Esa transversalidad a la que se refería al principio, bueno, es una manera de llamarlo, pero igual es la esencialidad y no la transversalidad, el hecho de observar en la obra de arte aquellas cuestiones que preocupaban al artista cuando se puso a hacerlas. Yo gustaría decir es una experiencia personal, porque he estudiado música, piano, he tenido el curso superior de música La alfabetización me ha hecho mucho mal, porque poca suerte mía, porque hay muy buenas academias y muy buenos profesores, pero como lo enfoque era la técnica, la ejecución de la partitura escrita, no había trabajo de improvisación, no había experimentación, no había tocar con los otros, el placer de tocar para los otros también, que la audición era un terror, era para poder tocar la música, la pieza, del principio al fin, sin errar. Y para mí, ha empezado mi carrera profesional como pianista, pero maldito no soy feliz aquí. He aprendido muchísimo en composición e experimentación, con prácticas, por ejemplo, con colegas míos en los equipos que hacen experimentación. El ejercicio de la escuta es una cosa que implica una alfabetización, pero no necesariamente una alfabetización del punto de vista académico. Me refería a que igual que para aprender a leer y escribir hace falta aprender el abecedario, gramática. Me refiero a que igual que para aprender a leer y escribir hace falta aprender el alfabeto, la gramática y la sintaxis, para el arte también hay unos elementos básicos, unos elementos simples, sus compuestos o derivados, que vas abriendo abanicos, son abanicos de posibilidades que después tienes para poder jugar. Te da más libertad a la hora de componer. Me refiero a esto. O sea, sería como, ahora creo que lo que se está haciendo un poco es hacer poesía sin haber aprendido a leer y escribir. Sí, pero no puedes decir que tienes que aprender a leer una partitura para ser capaz de apreciar música. No. Pero para expresarse, sí, quizá. Para expresarse, sí, pero si no estás hablando de hacer música, estás hablando de hacer son, puedes compor y utilizar sonido. Sí, con sonido. Sí, con instrumentos no convencionales, estás haciendo música. Una música diferente, pero sí, te estás ejercitando en la escucha. Sí, creo que los elementos básicos del lenguaje visual son una abstracción de los elementos básicos que intervienen en la naturaleza. Entonces, por eso es muy importante conocerlos y trabajar la luz, la oscuridad, la armonía, el punto y el impulso, que son los 5 elementos simples. Esto debería conocerlo todo el mundo. Después puedes utilizarlos como quieras, pero si no los conoces, si no experimentas con la luz, es difícil que después la puedas apreciar con todas sus sutilezas. Quizás están los puntos de vista sobre la mesa y creo que ya sería cuestión de ir introduciendo otros. Gracias. Yo pienso que vuestras exposiciones, que han sido estupendas, justamente yo diría que van un poco en la línea contraria a lo que se está en este momento sugiriendo. Es decir, las alfabetizaciones van bien, pero para aprender a dibujar lo primero que hay que aprender es a mirar. Y esto es una de las cosas que decía Betty Edwards, que decía que para aprender a leer se tiene que alfabetizar, evidentemente, pero para aprender a dibujar se ha de aprender a mirar. Y esto es lo que ella intentaba hacer. Entonces, yo creo que vuestra experiencia va en la línea de lo que hemos intentado con estas exposición, charlas, mesas redondas, que es un factor importantísimo este de la transversalidad. La transversalidad entre diferentes materias, porque es mirar también con otros ojos lo que nos rodea, lo que estamos aprendiendo. O sea, es un cambio fundamental en la educación, aprender a mirar, a mirar globalmente, porque si solo miramos secuencialmente, entonces nos quedamos solo con trozos parciales de lo que estamos viendo. Yo creo que vosotros habéis estado dando esta visión de transversalidad en este sentido y creo que estas vuestras experiencias que nos habéis transmitido nos reafirman en este concepto, ¿no? En este concepto de que necesitamos mirar de una forma más transversal y esto me gustaría que lo explicitaseis quizá un poco más, ¿no? Porque yo estoy en contra de esta secuencialidad que al final acabó siendo estéril. Acaba siendo estéril porque lo ve todo como compartimentos estancos. Primero aprendes un lenguaje, después aprendes esto, después aprendes lo otro, pero al final te quita la capacidad de ver el conjunto y de todas estas cosas que habéis estado explicando vosotros, que yo creo que han sido muy enriquecedoras. Precisamente para poder analizar el conjunto. Gracias. ¿Lauzo? Vale. Bueno, yo creo que en la línea de esa muestra o mapa de prácticas colaborativas críticas de educación artística y pedagogías dialógicas que vimos hace 15 días, a mí me gustaría preguntaros un poco por el tema de la justicia social. Es decir, felicitaros por la presentación, pero también apuntar un poco hacia esas prácticas colaborativas críticas, cómo nos permiten de alguna manera afrontar la educación artística desde la justicia social, porque lo habéis comentado desde distintos lugares, tanto desde una perspectiva de clase, de género, de raza, etnia, etc. Un poco me gustaría saber vuestro punto de vista. Yo respecto a eso quería decir que la experiencia muy humilde que tenemos desarrollando este proyecto nos ha enseñado a ser muy cautos con el tema de la justicia social. Porque si bien cuando planteamos y diseñamos proyectos como Cartografiem-nos, que Cartografiem-nos no es el único proyecto que trabajamos en este sentido, ni que va orientado hacia un cierto sentido de justicia social, en el sentido de que hay una cierta idea de empoderamiento, de trabajo horizontal, de trabajo con la comunidad, de trabajo en red, de tejer redes de afinidades para una cierta mirada, no solo crítica, sino también con aras a la transformación. Todo eso está en el diseño, todo esto está en las intenciones, pero a la hora de trabajar en proyectos colaborativos las microprácticas son mucho más complejas, ¿no? Porque cuanto más agentes hay, más se complica el asunto. Y sobre todo también, no solo por esas microrrelaciones y micropolíticas, sino por el hecho de que no podemos controlar todo lo que pasa en estos proyectos. Y yo ponía el ejemplo de la plaza porque me parece significativo de esto precisamente, es decir, un proyecto que nosotros pensamos para ponernos la medalla un poco de la transformación social, que tú antes hablabas del ABES, mira qué resultados puede llegar a tener, ¿no? Que son absolutamente anti-justicia social y son de volver a reforzar determinadas relaciones de poder entre diferentes agentes del barrio, ¿no? Por tanto, yo creo que hay que ser muy cauto, yo creo que hay que saber por qué se hacen las cosas, hay que saber hacia dónde queremos ir, pero también que hay que ser muy humilde en ese sentido y hay que reconocer también esos despropósitos, no como algo que nos tengamos que dar latigazos en la espalda, sino como algo sobre lo que pensar y que hay que tener en cuenta y que es inevitable. Bueno, no sé. Yo creo que el tema de la justicia social se juega en muchos terrenos y el de la educación artística no sé si es el más importante o donde más se puede hacer. Yo creo que se puede hacer a nivel de ese empoderamiento personal, de esa transformación del sujeto, pero luego hay otros ámbitos que están contextualizando todo eso y que son muy importantes y muy potentes y que creo que limitan mucho las posibilidades, ¿no? Y en los que habría que intervenir seguramente desde otros ámbitos distintos, ¿no? He introducido antes un poquito el tema de lo que me encontré en Chile, ¿no? Y era otra presentación, o sea, esto podía empezar por otro lado otra vez, ¿no? la situación en la que estamos viviendo con la educación en venta hace que lo poquito que podamos hacer en ese pequeño ámbito de la educación artística, no sé hasta qué punto pueda llegar a ser definitivo o importante, ¿no? Y porque se juega en muchos terrenos, ¿no? Yo creo que tenemos que ser humildes pero constantes y yo creo, como decía ella, no perder el norte, ¿no? Saber dónde estamos, saber hasta dónde podemos llegar y no pretender que esto vaya a transformar más allá de los sujetos y de algunos sujetos en su propia subjetividad. Sí. Por la mayor parte, todas estas dinámicas son dinámicas por proyecto. El grande desafío, pienso, de hoy es de cómo hacer para generalizar estas prácticas, esta contaminación de las artes en la educación en todas las sus múltiples formas. Tenemos que ser humildes, tenemos que ser persistentes y tenemos también que acreditar que estamos en los momentos de las redes, de las colaboraciones, que habemos conciencia hoy que no hacemos nada solos, que no hay un líder iluminado que vaya a resolver los problemas de toda la gente. Cuando en los proyectos trabajamos para el empoderamiento de cada persona, para que se puede agir sin miedo y sin problema que estáis sola, porque no estáis sola. Y mismo interesantes descubiertas de la parte de las redes complejas genéticas en la naturaleza están encontrando tendencias muy interesantes desde este punto de vista, que vale la pena, sí, que cada uno hace una parte, porque mismo uno solo es muy importante. Vale. Que me ha parecido pues muy interesante y sobre todo la primera parte del proyecto, que era el encuentro con los profesores. ¿No? Con los profesores. Sí. Pero, claro, hemos visto una parte muy pequeña, ¿no?, de todo lo que se debe hacer. Mi pregunta sería, he visto que se trabajaba el movimiento, que había un profesor de teatro, salía. Se trabaja también la parte plástica con un artista plástico en este espacio de tiempo de 4 días o no sé exactamente, 6 días, ¿no? Con un profesor de música, o solo se trabaja más bien la parte del movimiento, de la expresión corporal, etcétera. No, como decía, tenemos un grupo de artistas de todas las disciplinas. Entonces, tenemos artes visuales, música, teatro y danza. Todos esos artistas hacen parte del proyecto. Y las dinámicas que proponen tienen que ver con sus lenguajes, sí, claro. Pero después, cuando están en la aula, en la escuela, lo importante no son las prácticas artísticas. Allí sí, porque en la residencia, el primer periodo, que es un periodo de troca, de cambio, los profesores hablan de sus contenidos, de sus maneras de trabajar de una forma dinámica los contenidos en la escuela, y los artistas hablan hacen propuestas concretas que tienen que ver con sus procesos artísticos de su disciplina. Pero después, cuando van por la clase, la creatividad es puesta para resolver cuestiones como las que hablaba, de relación interpersonal, de concretizar las materias para que temas abstractos que son de difícil comprensión se tornen más perceptivas para los alumnos, cosas así, porque la importancia es que cuando el artista se retira, el profesor ha bebido de esta experiencia muchas ideas para que pueda hacerlo solo, porque si no, el artista se va y el profesor va a regresar a sus prácticas de antes, porque el profesor no va a aprender teatro o música o lo que sea en 3 meses. Entonces es muy importante que es mucho más un ejercicio de creatividad, de ritmos, de dinámicas, de cómo introducir la sorpresa, de cómo olhar para las cosas de una manera diferente, de cómo, por ejemplo, en vez de aplicar un ejercicio que está en lo cuaderno, de lo hacer en la escuela utilizando la escuela como fuente de investigación. Por ejemplo, cosas que tornan para los alumnos estos asuntos interesantes, porque tienen que ver con ellos, No son cosas que, porque no pasa nada, no me interesa. Si está en la escuela, si es sobre otros, sus colegas o sobre lo que es, sobre la cantina donde comen y que no les gusta. Entonces, sí, eso son cosas que son importantes. Y tienes como, por ejemplo, trabajar la sustentabilidad en filosofía haciendo un proyecto con la cantina, por ejemplo. En nombre del Col·legi de Llicenciats de Belles Arts i de l'Art Santa Mónica, que ens ha donat molt bona acollida, que nos ha dado muy buena acogida aquí y que nos ha hecho posible estas exposiciones y estas mesas redondas, agradeceros a todos vuestra presencia y decir que vuestros ejemplos, lo que nos habéis explicado aquí en la sala, coinciden y cogeré las mismas palabras que salían en uno de los cuadros en la intención que tenemos nosotros de dar visibilidad a esta necesidad educativa de que el arte informe globalmente el contexto, digamos, o sea, para nosotros lo ideal sería que hubiera proyecto que incluyera las materias en la línea que se ha hecho con los profesores, que cada escuela lo cogería a su manera, pero que cada cual con su creatividad, pero con esta intencionalidad, consiguiese que el arte fuera una materia interdisciplinar que enseñase a ver, a tener conceptos globales, y a trabajar de otra manera dentro de la escuela sin compartimentos estancos, digamos. Por tanto, queríamos que hubiera visibilidad de esta necesidad, coherencia en la realización de estas cosas dentro de la propia escuela, dentro del sistema educativo, consistencia, porque también creemos que esto no es una fantasía, sino que es una necesidad de nuestra sociedad, y conciencia de que esto tendríamos que esforzarnos en intentar que fuera una realidad, no solo un proyecto fantástico que nos da un camino para ver cómo reciclamos el profesorado normal de las escuelas en aquellos casos que sea necesario y en aquellos casos que, como hemos puesto como muestra abajo en la exposición, pues hay escuelas que ya lo hacen. Y nos parece que esta manera de actuar es positiva y por eso queremos que sea más dimensionada, más generalizada y que en realidad todos intentemos llevar por este camino el sistema educativo de nuestro país. Gracias a vosotros por vuestros ejemplos, que nos son de mucha utilidad y además nos hacen ver que es posible, que es factible y que es un problema de voluntad y de decisión, pues que esto se vaya integrando en un sistema educativo global para todos y, por tanto, que influya en la mayoría de la población. Gracias y gracias a todos y a Santa Mónica.